tan baja, al Padre se reveló. Y un mensaje interno en el corazón le dio. Él le secó las manzanas que con aceite mezcló. Y con un soplo divino la sanidad le infundió. Que
es nuestras almas y nos des la santidad. Niñito divino eterno, niñito divino de amor, Buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué alegría estar con ustedes en esta primera transmisión de este nuevo año. Hoy 4 de enero del 2022. Voy a compartirles a ustedes mi testimonio. ¿Cómo fue que Dios me llamó a este camino? Hace ya 27 años. Tengo 27 años sirviéndole al Señor Jesús. Nada más quiero preguntar si se escucha bien el sonido, hermanos, hermanas, si alguien puede poner ahí en algún mensaje, si se escucha bien el sonido, si hay buena señal. Voy a compartirles mi testimonio, hermanos, porque hay un hermano de Chile. Él se dedica a hacer entrevistas a los sacerdotes, a los misioneros, a los predicadores. Y él pues me ha contactado y quiere que yo platique mi testimonio para que él después pueda tomar este video. Pues una entrevista, él lo va a editar, lo va a arreglar. Por eso voy a compartirles el testimonio. Estuvimos intentando a través de la plataforma de Zoom, pero pues la señal, hubo muchos contratiempos que pues no se pudo lograr. Y yo le comenté pues que iba a ser la transmisión en vivo, para que él pueda bajar el video y ya pueda editarlo. Así que hermanos, hermanas, pues nada más pregunto si se escucha bien el sonido, si alguien puede poner ahí. ¿De qué parte de México nos están acompañando? ¿De qué ciudad? ¿De qué parte del mundo? Porque pues las redes sociales ahora sí que son a nivel mundial. En cualquier parte del mundo se puede estar viendo esta transmisión. Si en caso pues de que se corte, nada más tengan poquita paciencia, porque pues es lo que estuvimos intentando por la aplicación de Zoom, pero pues no se pudo. Y yo creo que Dios quería que también se los compartiera a ustedes, aquellos que pues han permanecido en este perfil, en estas páginas dedicadas al Niño Jesús de la Manzana. Pueden compartir el testimonio, hermanos, hermanas, ahí en sus perfiles, ahí en sus páginas. Lo pueden compartir también, porque les comentaba, ya son 27 años de servirle al Señor. 27 años que no han sido fáciles, mas sin embargo pues aquí estamos. Y saludamos a Juárez Areli de Chilpancingo, Guerrero, a Olivia Pérez, Lucia Bustamante, al hermano Javier Rodríguez, a la hermana Laura Campa,
Carmen Mendoza, a la hermana Isabela Redondo, a todos los que están ahorita aquí y a todos los que van a ver la transmisión, pues ya después. Nada más que voy a moverme, hermanos, para que no se pierda la señal y así pueda yo también compartirles bien el testimonio. Ahora sí que ahorita pues mi testimonio lo voy a compartir y me van a estar viendo a mí. Así me pidió este hermano que quiere pues hacer esta entrevista. Él quiere pues que comparta este testimonio con otros hermanos en la fe de diferentes partes del mundo. Así que me voy a mover un poco. Para ver. Para ver, hermanos, que se alcance a ver la claridad. Y voy a ponerlo así volteado. Muy bien, hermanos. Pues para aquellos que no me conocen, soy el hermano Eliseo, soy predicador católico. Tengo ya 27 años de servirle al Señor. No soy perfecto. También he cometido errores como todos ustedes. Mi testimonio, hermanos, no es para presumir, no. Es para que aprendamos juntos que todos tenemos un camino. Tú tienes un camino, yo tengo un camino. Ese camino es único. El camino que llevas tú es único. Nadie puede pasar por ese camino. El camino que llevo yo es único. Nadie puede pasar por el camino que llevo yo. Pero el fin de cada camino de todos nosotros es salvar nuestra alma. Ese es el fin de cada camino de nosotros. Tanto tuyo como mío, como el de tu mamá, el de tu papá, el de tu hermano, el del predicador, el del sacerdote, el del misionero, el del encargado, el del obispo, el del cardenal, el del papa, el empresario, el político, el artista, cualquier persona. Llevamos un camino. Y en ese camino, hermanos, pues a veces hay sufrimientos, hay pruebas, hay enfermedades, hay angustias, hay dolores, hay toda clase de situaciones. Es por eso que quiero compartirles mi testimonio. Yo recuerdo que todavía yo estaba en la escuela todavía, en la primaria. Y siempre, hermanos, pues desde pequeño, pues era muy muy tímido, muy reservado. Sí jugaba como todo niño a las canicas, a los trompos, a los yoyos, pues como los juegos de todos los niños. Mi mamá, María de Jesús, gracias a Dios está todavía a nuestro lado. Mi papá Carlos Grana igualmente. Mis hermanos también. Todos somos 9 hermanos. Y todos, gracias a Dios, tenemos vida. Todavía no hemos pasado por la pérdida de un hermano, una hermana.
todos estamos vivitos y coleando, como luego se dice. Mi hermano, el padre Miguel Grana, antes de que él se fuera al seminario, él estaba en la Legión de María, un apostolado hermoso, donde pues él llevaba una imagen a las comunidades, se congregaba la gente, se hacían las reuniones, y llegó un momento en que él, como todo joven, siente ese llamado de Dios. Ese llamado, pues, el llamado era que se fuera al seminario. Y yo recuerdo que él nos decía: yo me voy a ir al seminario, pero yo quiero que ustedes se queden para que sigan acompañando a las comunidades. Yo no sabía nada, hermanos, hermanas. Lo más indispensable sí lo conocía: que persignarnos, que el Padre Nuestro, que el Ave María, que ir al templo, que rezar en casa, pues era lo más indispensable. Pero ya estar enfrente de una comunidad, estar enfrente de unas personas para hablarles, para compartirles, pues no. Entonces mi hermano, él se va al seminario y dice: por favor, yo quiero que ustedes sigan acompañando estas comunidades. Yo ya le avisé al padre que ustedes me van a apoyar. Yo no sabía ni pío, como luego se dice, hermanos, yo no sabía ni pío de la evangelización. Mi hermano se va al seminario. Yo recuerdo que la primera vez que fui a visitar una comunidad, yo llegué, pues el templo estaba lleno, ya estaba la reunión de la Legión de María, y yo recuerdo que se acercan las coordinadoras y me dicen: oiga, ¿y su hermano no va a venir? Yo le digo: no, lo que pasa es que mi hermano ya se fue al seminario. ¿Cómo que ya se fue al seminario? Sí, ya se fue al seminario. ¿Entonces ya no va a venir? No, ya no va a venir. Y él me mandó a mí. Y dijeron: bueno, pues está bien. Yo no sabía nada de la Legión de María. Yo no sabía nada de los puntos a seguir, de la preparación, de la formación. Nada, hermanos, nada. Entonces pues ya empieza la reunión, yo empiezo a ver cómo se reunían. Al final se acerca una señora y me dice: oiga, ¿usted no sabe hacer oración? Le digo: no, yo no sé hacer oración. ¿Por qué? Es que le habíamos comentado a su hermano que mañana mi hija va a ser operada y queríamos que, pues, quedamos en que él iba a hacer una oración por mi hija. Pero como usted me acaba de decir que ya no va a venir porque se fue al seminario, por si yo le preguntaba a usted, le dije: no, yo no sé hacer oración. Entonces, yo recuerdo que le dije: mire, aquí está su hija. No, pues que sí. Entonces le dije: mire, acerque a su hija ahí donde está el sagrario, donde está el Santísimo Sacramento, ahí en el sagrario. Y a todos los que estábamos en ese momento, yo recuerdo que les dije: vamos a hincarnos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. ¿Cuánto duró esa oración, hermanos? A lo mucho 2, 3 minutos, no más de 3 minutos. Yo solamente decía, pues, las pocas palabras que me salían: Señor Jesús, que esta niña que va a ser operada, pues, está en tus manos,
cosas así, palabras ahora sí a lo mejor huecas, vacías, repetitivas. Entonces, pues ya de ahí, a los 3 minutos, yo abro mis ojos, me pongo de pie. ¿Y cuál es la sorpresa, hermanos, hermanas? Que todas las personas que estaban en ese templo, todas habían caído en descanso en el espíritu. Yo no sabía qué era el descanso en el espíritu. Yo me levanté y veo que todos estaban tirados en el suelo, todos. Las mujeres, los niños, los adolescentes, todos estaban tirados en el suelo. Y cuando yo veo, hermanos, hermanas, toda esa gente tirada en el suelo, pues yo me sorprendí. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Para mi suerte, como luego decimos los mexicanos, afuera del atrio iba pasando el papá de la niña que iba a ser operada. Y el papá va pasando por afuera del atrio y ve que toda la gente está tirada en el suelo. Y solo me ve a mí de pie. Y él empieza a juzgar. Él empieza a levantar falsos. ¿Por qué estaba en ese lugar? Que porque la gente estaba tirada, que de seguro yo les hice algo, que de seguro yo les iba a robar algo, y se fue con esa idea a su casa. Ya después la gente empezó a levantarse, muchos me preguntaban, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Pues yo no sé. Pregúntele al Señor, yo no sé qué pasó. Pero es que mire, yo traía este dolor, mucha gente sanó en ese momento. Yo traía este dolor, yo sentía esto, yo traía esta preocupación y cosas, pues ahora sí, que todos habitualmente cargamos en el corazón. Entonces yo les decía, pues yo no sé, hermanos, yo no sé, hermanas, qué pasó en ese momento. Pues ya la señora dice, bueno, pues muchas gracias por la oración. Le digo, pues es que yo no sé ni qué oración hicimos. Pero Dios, hermanos, hermanas, ve los intentos. Eso es lo que tenemos que aprender todos. A veces tú quieres milagros, cruzada de brazos, cruzado de brazos. Quieres milagros fáciles, quieres milagros con una veladora, con un ramo de flores, con unas palabras bonitas que le vas a decir a Dios. Entonces, pues, ya la señora se va a su casa. Pues ya la señora va muy contenta por la oración que recibió su hija y todas esas personas que estuvieron ahí. Entonces, de ahí, pues ya la señora llega a su casa. El esposo pues ya está enojado, está molesto. Y le dice, ¿qué pasó en el templo? Y su esposa pues sorprendida, pues ¿qué pasó de qué? ¿Cómo que qué? Yo pasé por ahí y yo vi a toda la gente que estaba tirada en el suelo. Y yo nada más vi a ese, pues no sé si es muchacho, adolescente, que estaba ahí. Yo pensé que hasta les estaba haciendo un daño, los estaba robando, les estaba haciendo algo. ¿Pero por qué es eso? Porque todos estaban tirados en el suelo. Yo no sé si él es, fíjense hasta lo que decía esta persona. Yo no sé si es un curandero, si es un charlatán, yo no sé si es un brujo. Así empezó a juzgarme esta persona.
Entonces ya la señora le dijo, mira, lo que pasa es que él es hermano del que venía a darnos, acompañarnos, nada más que él ya se fue al seminario y lo mandó a él. Y a veces los hombres pues tienen cerrazón en el corazón que por más de que les explicas y les explicas, nomás no te entienden. Entonces, este hombre le dijo a su esposa, pues será el sereno, pero si esta persona vuelve a entrar a la comunidad, yo le voy a quitar la vida. Así lo dijo, hermanos y hermanas, y Dios es el testigo de lo que te estoy diciendo. Y la esposa le dice, pero ¿por qué dices eso? Ya te dije, yo no quiero que esa persona vuelva a entrar aquí a la comunidad, porque no me pareció que todos estuvieran tirados en el templo y que él nada más estuviera de pie. A mí se me hace que es un hipnotizador y cualquier sobrenombre me puso, hermanos, hermanas. Entonces ya la señora me habla. Oiga, ¿qué pasó? Mire, no vaya a venir la próxima semana. Y yo le pregunto, ¿por qué? Es que cuando usted vino, ¿se acuerda la oración que hizo y que toda la gente cayó? Sí. ¿Qué pasó? Es que iba pasando mi esposo, él vio que toda la gente estaba tirada en el suelo y él me dijo que si usted vuelve a entrar a la comunidad, él le va a quitar la vida. Y yo recuerdo que le dije, pues yo no he hecho nada malo, no debo nada y yo no hice nada. Y yo no tengo por qué esconderme, yo no tengo por qué tener miedo, porque yo no he hecho nada malo. Y me decía la señora, hermano, por favor, no venga. Mi esposo es muy agresivo, es muy machista. Tiene aquí en la casa, tiene pues un arma. Y él dice que la va a utilizar, que lo va a esperar en la entrada del rancho. Y cuando usted entre, pues que le va a quitar la vida. Entonces, hermanos, hermanas, pues yo le dije, mire, yo voy a ir. Hermano, no venga, por favor, yo voy a ir. Mi hermano que se fue al seminario, él me dijo que yo estuviera apoyando las comunidades. Yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé orar, pero hay algo en mi corazón que me dice que no me detenga. Esto que te relato, hermano, hermana, fue el primer llamado que Dios me hizo. Entonces de ahí, pues ya pasaron los días, la señora me decía, hermano, ¿sí va a venir? Le digo, sí, sí voy a ir. Por favor, no venga, que mire, que mi esposo, que esto y que el otro. Le dije, mire, yo no debo nada. Y yo voy a ir. Entonces se llegó el día de la reunión. Llegué a la reunión, pues ya estaba toda la gente allí, reunida. Se hizo la Legión de María normalmente. Cuando se acaba la Legión de María, se acerca un familiar de la señora y me dice, oiga, ¿qué pasó? Pues me dijo la esposa, la mamá de la niña que hizo la oración la otra vez, que pidiera mucho por su esposo. ¿Y qué le pasó a su esposo? Está hospitalizado.
¿Cómo que está hospitalizado? Sí. Ella dice que un día antes estaba cenando normal, se fue a acostar y empezó a sentirse mal. Lo llevaron al sanatorio, ahorita está conectado a muchos aparatos, su vida está en peligro de muerte. Por favor, para que pida a Dios por él. Que claro que sí, vamos a pedir por él. Yo le pedí el nombre de esa persona y cómo se llama, me dijo su nombre. Ya de ahí, pues, yo iba a llegar a la casa. Cuando yo empecé, hermanos, a servirle al Señor, a veces me iba a pie a las comunidades, caminando. A veces hacía 1 hora, 2 horas caminando para llegar a las comunidades. A veces me iba en bicicleta. En los tiempos de lluvia, la bicicleta a veces se embotaba en el lodo. Tenía que cargar la bicicleta. Pero todo, todo, todo yo se lo ofrecía al Señor. Muy pocas veces he renegado, hermanos, porque como seres humanos, pues flaqueamos. Y a veces, pues la cruz, las situaciones, las dificultades, nos van orillando a renegar, a preguntar por qué yo, por qué esto, por qué aquello. Entonces ya yo voy llegando a la casa como entre 10 de la noche más o menos. Cuando entro, llega una camioneta. Tocan la puerta, sale mi mamá. Oiga, vengo a preguntar por el hermano Eliseo, si ¿sí está? Le digo, sí, acaba de llegar. Pues ya mi mamá dice, oye, ¿qué te hablan? Pues ya salí, ¿qué pasó? Soy la esposa del Señor, ¿se acuerda? Del señor que quería hacerle daño. Sí, me acuerdo qué pasó. No puede ir a visitarlo al hospital. ¿Por qué? Es que está muy grave, está muy delicado. Y él me dijo que quiere verlo a usted, que quiere hablar con usted. Y ya le dije a mi mamá, le dije, ¿cómo ve, mamá? Dijo, no, pues ve. Me llevaron en la camioneta, llegamos ahí a donde estaba el hermano. Cuando yo llego, lo veo que está en una camilla con oxígeno, con muchos aparatos, pues ahora sí, luchando por su vida. Ese hombre que le decía a su esposa que me iba a quitar la vida. Ese hombre que me empezó a juzgar, que me empezó a criticar, que me empezó a levantar falsos, ahora estaba luchando por su vida. Entonces cuando me ve, me hace con la mano que me acerque, yo me acerco y él empieza a llorar. Empieza a llorar y me dice, perdóneme. Digo, ¿por qué? Yo no tengo nada que perdonarle a usted. Perdóneme porque yo le dije a mi esposa que si usted volvía a entrar a la comunidad, yo iba a ser el primero que le iba a quitar la vida. Y mire, ahora estoy yo luchando por mi propia vida. Perdóneme, por favor. Le dije, mire, yo no tengo nada que perdonarle. Porque no me ha hecho ningún daño. Al que tiene que pedirle perdón es a Dios. Yo recuerdo que le dije así. Pero por favor, perdóneme usted. Yo quiero escuchar que usted me diga que me perdone. Le dije, mire, pues yo lo perdono, pero sinceramente, pues no tengo de qué perdonarlo. Total, pues empezamos a hacer una oración. Hicimos una oración ahí. Un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria. A veces tú, hermano, hermana, que me escuchas, que me ves, siempre recurres a las personas.
a un sacerdote, a un predicador, a un misionero, a un hermano de oración. Y siempre les dices, hermano, pida por mí, hermano, pida por esto, hermano, pida por aquello. O al sacerdote le dices, padre, pida por esto, padre, pida por aquello. Sin saber que la mejor oración y la que Dios quiere escuchar es la que tú haces. No es la que otra persona hace por ti. Es la oración que tú haces, hermano, hermana. Esa que brota de tu corazón, esa que brota de tu alma, esa que se refleja en tu vida diaria, en tu testimonio. Entonces hicimos una oración sencillita, Padre nuestro, Ave María, el Gloria, y listo. Ya terminando la oración, pues ya me despedí de este hermano. Ya me llevan a la casa. Al siguiente día en la mañana me habla su esposa y me dice, hermano, ¿qué pasó? Muchas gracias. ¿Por qué? Mi esposo ya está en la casa. ¿Cómo que ya está en la casa? Sí, hermano. En la noche él recobró su salud y al día siguiente que usted fue a hacer la oración, mi esposo ya está con nosotros. Dije, mira, hermana, pues la obra es de Dios, no es mía. Y ahí es donde tú tienes que tener ese discernimiento, hermano, hermana. Ahorita hay muchos predicadores, misioneros, que están utilizando las redes sociales, así como yo, como tú. Pero tristemente hay muchos servidores que en lugar de formar, están deformando. Que en lugar de evangelizar, están haciendo payasadas. Que en lugar de preocuparse por la salvación de las almas, las están llenando de dudas, de desconfianza. Por eso ustedes tengan, pues ahora sí, pidan al Espíritu Santo, cada que van a escuchar una predicación de algún laico, de algún sacerdote, pidan al Espíritu Santo para que ustedes alcancen a discernir y vean si ese laico, si ese predicador está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su voluntad. Porque tristemente ahorita hay muchos hermanos, hermanas que dicen servirle a Dios, pero que no hacen su voluntad. Hacen el capricho de ellos. Hacen lo que ellos quieren y no lo que Dios les pide. Entonces, pues ya, este hermano empezó a vivir en la gracia, se confesó, empezó a ir a misa cada 8 días, empezó a comulgar. Así estuvo durante 3 meses. Pasando los 3 meses, un jueves, su esposa me habla y me dice, hermano, ¿qué pasó? Pida mucho por mi esposo. ¿Qué le pasó a su esposo? Acaba de morir. ¿Cómo que acaba de morir? Sí. Fuimos a la hora santa, estuvimos juntos. Después de la hora santa se celebró la misa, recibió la comunión, nos vinimos a la casa, cenamos. Nos acostamos y ya desperté y ya mi esposo estaba sin vida. Le dije, hermana, pues Dios lo preparó. Hermanos, hermanas, Dios nos prepara. Nos da un tiempo para prepararnos.
Y yo te pregunto a ti, que me escuchas, que me ves, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando, hermano, hermana, para el día en que Dios te llame a su presencia? Este hermano atentó contra mi vida, pero Dios en su misericordia me dio esa oportunidad de estar aquí en la tierra y a este hermano lo preparó para llevárselo a su presencia. De ahí, hermanos, pues ya empezaron la persecución. Empezaron a juzgarme, a criticarme, a levantarme falsos, a burlarse de mí, a humillarme, a decirme que era un brujo, que era un curandero, a decirme que era mentiroso, que no era cierto lo que había pasado en esa comunidad. Yo hablé con el padre, que mire, padre, pues yo fui a esa comunidad, yo le platiqué la situación, así como les di el testimonio a ustedes. Y el padre dijo, mira, pues Dios va acomodando las cosas, tú no tienes por qué preocuparte. Porque si te están juzgando, si te están criticando, si te están levantando falsos y no es cierto, pues no tienes por qué entristecerte ni desanimarte. Entonces, hermanos, pues esto yo te digo, esto pasó hace, tengo 27 años de servirle al Señor. Hace, pues casi, cuando yo era un adolescente. Entonces yo tenía mi trabajo, estaba trabajando en una vulcanizadora. Ahí estaba trabajando yo. Y pues mucha gente me empezó a llamar. Hermano, pida por esto. Hermano, haga oración por esto. Hermano, puede venir a mi casa. Hermano, es que mi hijo, hermano, es que mi hija, hermano, es que mi esposo. Y la gente me empezaba a hablar. Me empezaba a hablar para ir a visitarlos. Decía, mire, no puedo ir trabajando, salgo tarde. Ay, hermano, pero por favor venga, que mire, que esto y que el otro. Y así, hermanos, por un lado, había personas que me animaban, que me motivaban a seguir. Recuerden que si se corta, pues hay que tener un poco de paciencia. Por otro lado, hermanos, pues había personas que me desanimaban, que me juzgaban, que me criticaban, que me hacían sentir mal. Pues hasta que me confundía y por eso yo también ya no quería seguir. Hubo un tiempo en que dije, ya no voy a ir a ningún lado, ya no voy a visitar los grupos de la Legión de María ni nada. ¿Qué necesidad tengo de que la gente hable mal de mí? ¿Qué necesidad tengo de que la gente me levante falsos? ¿Qué necesidad tengo de que la gente me critique, me juzgue? ¿Qué necesidad tengo? Ninguna. Yo voy a seguir en mi trabajo. Voy a seguir en mi trabajo yo y pues nada más. Y así estuve un tiempo dedicado a mi trabajo nada más. Y la gente me hablaba. Y hermano, por favor, venga a hacer oración. Hermano, pues venga a platicar con mi hijo, venga a platicar con mi esposo. Y yo, hermanos, pues ahora sí, como un
Pues como un cobarde, hermanos, no iba. Porque muchos de nosotros, pues no queremos que nos juzguen, no queremos que nos critiquen, no queremos que nos levanten falsos, no queremos que nos quiten la buena fama, el buen prestigio. Y así estaba yo. Entonces llegó un momento, hermanos, en que la crítica pues se hizo más fuerte, llegó a oídos de mi mamá sobre todo, llegó a oídos de la comunidad, de la parroquia, llegó a oídos de muchas y muchas personas. Mis papás hasta hoy en día son encargados de la capilla y de la comunidad. Ya hubo días en que yo ya no podía dormir, ya no tenía paz, ya no tenía tranquilidad. Ya estaba, pues ahora sí, cayendo en una depresión. Y le dije a mi mamá, dije, oiga mamá, présteme la llave de la capilla. ¿Para qué la quieres? Es que quiero ir a visitar a Jesús. Yo recuerdo que eso fue lo que mi mamá me inculcó cuando yo era un niño de 3 años, 4 años. Mi mamá siempre me inculcaba eso, que fuéramos al templo, que fuéramos al templo. Yo te digo, todo eso me pasó cuando yo era adolescente. Y le dije a mi mamá, présteme la llave. Yo quiero ir a visitar a Jesús. Yo quiero ir a visitar a Jesús allí en el sagrario. Pues ya mi mamá a lo mejor me miraba desesperado, angustiado, inquieto, intranquilo, que me prestó la llave. Y me fui una noche a quedarme ahí en el delante del sagrario. Ahí me acosté. Y yo le platicaba al Señor Jesús ahí que ya no quería seguir yo. Se lo decía llorando. Yo ya no quiero seguir porque la gente me juzga, me critica, se burla de mí, me levanta falsos, me dice que soy esto, que soy aquello. Yo ya no quiero seguir. Busca otro. Pero tal parece, hermanos, hermanas, que cuando tú eres terco, Dios es más terco. Yo me quedé toda esa noche allí en el sagrario. Hubo ratos en que me dormía, despertaba, y pues miraba ahí las bancas del templo, las veladoras que estaban allí en el templo, la luz roja que estaba allí en el sagrario. Y ya la mañana siguiente, hermanos, yo recuerdo que eran como entre 5 y 6 de la mañana, pues me salí del templo y ya me fui a la casa. Como la casa está como a 2, 3 minutos del templo, pues estaba cerca, me voy a la casa. Le digo a mi mamá, ya regresé. Ah, qué bueno, hijo. Cuando yo salí del templo, hermanos, y llego a la casa, yo iba en paz. Como ahorita. Muchos saben del accidente que tuve, de los problemas que estamos pasando ahorita. Y a pesar de todo eso, no he perdido mi paz. Tengo la paz en mi corazón, tengo la paz en mi alma. Entonces, de ahí empiezo otra vez a ir a las comunidades, a visitarlas, pues ya empezaba a formarme, a tomar cursos en la parroquia, a asistir a las reuniones, a tomar el kerigma, a formarme. Y iba a las comunidades y al final del apostolado de la Legión de María,
Se acercaban algunas personas. Hermano, por favor, pida por esto. Hermano, vamos a hacer una oración por esta situación. Digo, sí, vamos a orar. Y ya después me daban sus testimonios. Hermano, ¿se acuerda que hizo una oración aquella vez que fue a tal comunidad? Sí, ¿qué pasó? Se sanó la persona. Hermano, ¿se acuerda de aquel muchacho que andaba muy metido en las drogas? ¿Y qué pasó? Ya dejó el vicio. Y así testimonios constantes, constantes, constantes. Yo tengo algo, hermanos. Cuando tú me platicas un testimonio, claro, me da alegría. Pero yo le doy la gloria a Dios. Porque a veces hay predicadores que se dejan seducir por las palabras de las personas que les dicen, hermano, es que yo sané de esto. Sí, hermana, fue mi oración la que te sanó. Sí, hermana, porque yo te recomendé esto, por eso tú sanaste. Digo, no, eso no es cierto. Tú, hermano, hermana que me escuchas, tú has sanado por tu fe. No es porque el predicador te hizo una oración, no es porque el sacerdote te hizo una oración, no es porque fuiste a un retiro, no, hermano, es tu fe la que te sanó. Porque hay infinidad de personas que van a retiros, que van para allá, que van para acá, que hacen encuentros y no sanan. Por eso te vuelvo a repetir, es tu fe la que te sana, es tu fe. Y así pues yo empecé a seguir visitando las comunidades. Tuve que cambiar de trabajo porque ahí en el trabajo donde estaba en la vulcanizadora, ahí hermanos, recuerdo que una vez se iba acercando un tráiler y yo pues me subí al estribo para preguntarle que si quería que se le arreglara alguna llanta, checar el aire a la presión de las llantas. Y cuando yo me iba a subir al estribo, un muchacho de los que andaban ahí en la carretera, pues se drogaban, se alcoholizaban, todo eso. Cuando él ve que yo me voy a subir al estribo, él también corre y me avienta. Y yo caí, hermanos, hermanas, yo caí en las llantas del tráiler, de la caja, en las llantas de atrás. Poquito faltó para que las llantas del tráiler pasaran por encima de mí, porque el trailero se dio cuenta. Y alcanzó a frenar, hermanos, y pues gracias a Dios no pasó a mayores. Ya de ahí, pues yo le platiqué a mi mamá, dijo, mira, pues mejor busca un trabajo donde no sea muy peligroso, muy riesgoso. Y busqué un trabajo en una fábrica de hortalizas. Los turnos eran de 7 a 3, de 3 a 11 y de 11 a 7, eran 3 turnos. Entonces, pues yo estaba de lleno en mi trabajo y cuando yo tenía tiempo, cuando yo podía o cuando yo quería, pues iba a visitar las comunidades, iba a visitar las familias, los hogares, a donde me invitaban. Y ya de ahí, hermanos, llegó un momento en que las personas me iban a buscar a la salida del trabajo. Si yo entraba a las 7, salía a las 3 de la tarde, pues afuera de la empresa ya me estaba esperando una familia. Hermano, fíjese que mi hijo se enfermó de esto. Yo le dije a mi esposo que viniéramos a buscarlo a su trabajo. Por favor, ¿puede ir a hacerle una oración?
Y yo no me negaba, hermano. Sí, vamos. Vamos a su casa. Nada más que pues yo ahora sí que andaba en una bicicleta, subía en la bicicleta a la camioneta y me iba con ellos. Yo regresaba a la casa como entre 6, 7 de la tarde. Cuando entraba en la noche, a la hora que iba a la hora de cenar, que era entre 7 y 8 de la noche, era cuando yo podía traer mi teléfono, me hablaban, hermano, por favor pida por esto, hermano, por favor pida por aquello. Y así, constante, constante, las personas me llamaban. El demonio también, hermanos, empezó a perseguirme, me empezó a, ahora sí que espantarme, me empezó a meter miedo. Hubo un tiempo en que yo no podía dormir en las noches porque tenía sueños, pesadillas, soñaba, pues ahora sí, demonios que me querían hacer daño, que me perseguían en forma de animales, de víboras, o personas que me querían matar en los sueños. Y todo eso, pues, pues ya no me... Yo tenía miedo a apagar el foco del cuarto para dormir, no quería apagar el foco. Yo le platicaba a mi mamá y me dijo mi mamá, vamos a ir a ver al padre Genaro. El padre Genaro, pues también Dios ya lo llamó a su presencia. Era un sacerdote carismático que imponía las manos, que hacía encuentros, que hacía retiros, oraciones, todo. Y mi mamá me llevó con ese sacerdote, que en paz descanse. Yo recuerdo que cuando llegué con el sacerdote, él me puso la mano, me empezó a hacer una oración. Yo caí en descanso, y ya de ahí como que empecé a tener un poco más de tranquilidad. El padre me recomendó la medalla de San Benito. Dijo, mira, ponte la medalla de San Benito, encomiéndate a él, hazte devoto de él, para que él ruegue a Dios por ti y nada ni nadie te quiera hacer ningún daño. Entonces hubo un momento, hermanos, en que soñaba, pues ya en sueños feos, sueños que me desconcertaban, animales que gruñían, toros que bufaban afuera de la casa en el sueño. Aclaro que son sueños, lugares donde yo estaba como en una cárcel. Miraba muchas, escuchaba muchos lamentos, muchos llantos. Y en los sueños, hermanos, el demonio es tan astuto que él puede recrear, por ejemplo, el cuarto de tu casa, así como lo tienes ahorita en tu sala, en el cuarto donde duermes, en tu cocina. El demonio puede recrear esa imagen idéntica donde él puede hacerte creer que no es un sueño. Así me pasaba a mí. Yo entraba al cuarto donde descansaba, y yo empezaba a sentir escalofríos, empezaba a sentir miedo. Empezaba a sentir cómo abrían la puerta del cuarto, cómo se sentaban cerca de la cama, cómo empezaba a escuchar unos susurros en los oídos, murmullos, cómo en algunas ocasiones sentía que alguien se subía arriba de mí.
pero yo le miraba como garras, como uñas, así como si fuera un demonio que me quería ahorcar, que me quería hacer daño en todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿Qué es lo que te doy a entender, hermano? Que cuando Dios quiere construir una obra, el demonio quiere destruirla. Y mientras tú tengas dudas, desconfianzas, mientras tú estés tibio o tibia en la fe, serás una presa fácil para que el demonio te manipule. Serás una presa fácil para que el demonio te acorrale, te desanime, te perturbe. Entonces, hermanos, pues yo empecé a poner medallas de San Benito en mi cuarto. Y compré un Cristo de San Benito que lo puse en mi cabecera. Y que con ese Cristo, hermanos, había ocasiones que me quedaba acostado con el Cristo en mis manos, en mi pecho. Entonces yo recuerdo un sueño. Recuerdo que iba como en un camino oscuro, como si fuera un camino de un cerro. Y yo escuchaba así como muchas voces en ese camino, como que me iban persiguiendo. Entonces, hermanos, fue un sueño. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo. No pasa nada, hermano, hermana. De todo lo que yo te estoy platicando, lo que quieras creer, muy bien. Lo que no quieras creer, no pasa nada. Entonces, en ese sueño, yo voy como corriendo porque alguien va atrás de mí persiguiéndome. Cuando yo de repente escucho una voz que me dice, en el sueño, aclaro, en el sueño, que me dice, estira tu mano. Yo estiro mi mano en el sueño, hermanos. Y me ponen una cruz de madera en mi mano. Y esa voz que yo escuché me dijo, con esta cruz, con este signo, ya no se te van a volver a acercar. Así me dijo esa voz. Yo veo la cruz en el sueño, cómo estaba formada, qué letras tenía, todo. Despierto y empiezo a recordar el sueño. Empiezo a recordar la imagen de esa cruz que yo recibí en mi mano. Voy con un carpintero, le digo, oiga, ¿me puede hacer esta cruz? Me hizo la cruz. Yo ya le puse lo que yo vi, que eran signos, era el escrito de San Benito. Y hoy en día, hermanos, esa cruz yo la tengo a mi lado. Está bendita, yo se la llevé al párroco de aquel tiempo. Yo se la llevé, le platiqué el sueño. Dije, mire, padre, yo soñé esto y esto. Dijo, mira, te voy a bendecir esta cruz. Y me dijo, procura tenerla siempre a tu lado. Hasta hoy en día esa cruz yo la tengo conmigo. Y desde que yo tengo esa cruz aquí en la casa, hermanos, hermanas, no he tenido pesadillas, sueños feos, así persecuciones en los sueños, espantos, nada de eso. Nada de eso. Entonces yo empiezo a poner la cruz, la metí al cuarto donde yo me quedaba a dormir.
Y yo recuerdo que una noche, pues ya me fui a dormir. Esa noche me quedé dormido con el Cristo en mi pecho, agarrándolo fuerte. Y empiezo a soñar que estaba allí en el cuarto. Empiezo a soñar que estaba allí en el cuarto. Me levanto en el sueño. Levanto la cobija de la cama para ver abajo. ¿Y qué es lo que yo vi en ese sueño, hermanos? Demonios que estaban debajo de mi cama, alrededor, muchos, muchos demonios, que gritaban, que se carcajeaban, que hacían ruidos horribles, que hacían susurros feos. Entonces yo agarré la cruz, esa cruz que yo traía en mi pecho, la agarro con mis manos, en el sueño, vuelvo a repetir para que no digan que fue real, no, fue en el sueño. Me bajo de la cama y empiezo a rezar el credo, en el sueño. Empiezo a rezar el Salmo 91, a gritarlo fuerte. Levantando la cruz, yo empiezo a orar en el sueño. De ahí yo me acerco y pongo la cruz debajo de la cama, orando, 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 orando. Cuando yo veo, hermanos, en el sueño, cómo esos demonios estaban siendo derrotados. Yo vi en el sueño cómo con mi pie yo estaba aplastando a un demonio en el sueño, orando, rezando el credo, el Salmo 91, con la cruz de San Benito que yo traía en el sueño. De ahí, hermanos, pues despierto a la vida real y empiezo a tener más paz, más tranquilidad, más paz, más tranquilidad. Empiezo a integrarme más a la parroquia, empiezo como a dedicarle más tiempo a Dios. Como a dedicarle más tiempo a Dios, hermanos. Se está cortando un poco, hermanos, pero pues ahora sí que hay que ser pacientes. Entonces, hermanos, pues me empiezo a integrar más a la parroquia, a las comunidades, a visitar más enfermos, visitar más familias, a formarme más, a capacitarme más, a todos estos ámbitos. Yo vuelvo a tener otro sueño. En ese sueño, hermanos, hermanas, yo me sueño que ando en la calle, afuera de la casa. Y de repente, un toro, así tal cual, un toro grande, empieza a bufar. Empieza a perseguirme, a corretearme. Como la comunidad donde viven mis papás es una comunidad pequeña, yo empiezo a correr y ese toro va atrás de mí, bufando,
así como si quisiera torearme, si quisiera, pues ahora sí que echarse encima. Doy la vuelta en el sueño, entro a la casa y el toro se queda afuera. El toro se queda afuera, hermanos, hermanas. Yo me meto al cuarto, me acuesto y yo escucho que ese toro está afuera bramando, está gritando, como molesto, como enojado. De repente, hermanos, veo como que se calma el ruido, me salgo a la calle, levanto mi mirada al cielo en el sueño y veo la imagen de la Virgen María. Veo la imagen de la Virgen María en el sueño que está en el cielo. Y cuando yo la veo, siento como que algo me empieza a jalar a donde esté esa imagen, como que empiezo a subir, a elevarme a donde esté esa imagen. Cuando estoy cerca de la imagen de la Virgen, yo escucho que ella me dice: ¿Quieres servir a mi Hijo Jesús? ¿Quieres servir a mi Hijo Jesús? Y yo le digo, sí, madre, yo quiero servirle. Le digo eso y yo empiezo como otra vez a bajar, hasta que estoy otra vez allí en la calle. Me meto al cuarto. Y cuando estoy dentro del cuarto, hermanos, yo veo cómo baja una paloma, entra al cuarto, así como una paloma de fuego, como una luz en forma de paloma. Y esa luz en el sueño, vuelvo a repetir, se posa en mis manos. Se queda en mis manos y de ahí, hermanos, yo despierto. Ya desperté a la vida real, como luego decimos. Y yo, con ese sueño que tengo, yo creí y creo que esa es la respuesta que Dios me mandaba para que yo siguiera adelante, para que no dejara el apostolado, para que siguiera sirviendo, para que siguiera orando, para que siguiera visitando enfermos, familias. Y hasta hoy en día, hermanos, lo sigo haciendo. En otra parte, en otro momento, voy a platicarles la segunda parte del testimonio. Esta es la primera parte, cuando yo pertenecí a la Legión de María, porque ahorita pues ya estamos de lleno dando a conocer la devoción del Niño Jesús de la Manzana. En la siguiente transmisión les voy a platicar la segunda parte de este testimonio. Así que hermanos, hermanas, pues yo quise compartirles este testimonio a ustedes, porque pues no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, yo no sé cuánto tiempo te queda de vida a ti, tú no sabes cuánto tiempo de vida me queda a mí. Y lo que Dios ha hecho en nosotros, no podemos callarlo,
No podemos esconderlo. Tenemos que compartirlo, hermanos, hermanas, con los demás. Porque si tú sufres, si tú lloras, si tú estás enfermo, enferma, hay personas que están sufriendo más que tú. Hay más personas que están llorando más que tú. Así que hermanos, vamos pues a terminar este momento. Vamos a hacer una pequeña oración delante del niño Jesús de la manzana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos, Padre bueno, Padre Santo, Padre misericordioso, sea bendito tu nombre de generación en generación. Padre, tú no discriminas a nadie, tú no le niegas tu bendición a nadie, tú no le cierras tu corazón a nadie. Padre, tú has dicho que todo lo que pidamos por medio de tu Hijo Jesucristo, si nosotros lo creemos, lo hemos de recibir. Padre, permite que tu Hijo Jesucristo ponga su mano santa en nuestro corazón, en nuestra alma, en la enfermedad que padece nuestro cuerpo. Padre, permite que tu Hijo Jesucristo nos esconda en sus santas llagas, nos haga invisibles a los ojos de nuestros enemigos. No permita que nada ni nadie nos quiera provocar ningún daño. Padre, todo esto te lo imploramos, te lo suplicamos. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bendito seas, Padre. Alabado seas, glorificado seas, Padre, te damos gracias. Con la oración que le dejaste a tu Hijo Jesucristo, que nos enseñara a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ruega por nosotros, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divino Niño Jesús, bello relicario, bendice mi alma, mi familia, mis enfermedades, mis necesidades, desde tu divino santuario. Divino Niño Jesús, bello relicario, concede el eterno descanso a tu Hijo, el Padre Moisés Lárraga Medellín, desde tu divino santuario. Divino Niño Jesús, bello relicario, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en nosotros sin merecerlas desde tu divino santuario. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, nos vemos en la próxima transmisión. Estén al pendiente. Porque a veces yo hago publicaciones, pero ahora sí que las astucias del enemigo
A veces, pues pone sus trabas para que ustedes no se den cuenta a qué horas hago la transmisión. Por eso procuran estar al pendiente de la página Eliseo Predicador Católico o la página Gracias Padre Moisés, fundador del Santuario del Niño Jesús de la Manzana. Bueno, hermanos, cuídense mucho. Seguimos en oración, seguimos en contacto. Si ustedes quieren que hagamos oración por alguna persona, manden, pongan el nombre completo de la persona, qué enfermedad tiene o qué problema tiene. Y compartan, hermanos, este testimonio con la persona que tú creas que lo está necesitando. Seguimos en el tiempo de Navidad, hermanos. Seguimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense mucho. Gloria a Dios. Viva Cristo Rey. Viva Santa María de Guadalupe. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.